Bienvenidos al programa Tras las huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hola hermanos, bienvenidos a Koinonia Radio. Gracias por sintonizarnos a través del 800 AM de su radio. Por fin estamos al aire. Damos gracias a cada uno de ustedes que a través de su oración y que a través de sus donativos pues han hecho posible que estemos nuevamente al aire. Damos de verdad, estamos muy contentos y damos muchas, pero muchas, muchas gracias a Dios por este gran milagro, ¿verdad? Este gran milagro, podemos decir, de amor, sí, milagro de amor, de que por fin estemos nuevamente al aire. ¿Por qué un milagro de amor? Pues porque hay mucha gente, ustedes supieron, ¿verdad? Ustedes que nos están escuchando a esta hora especial, ¿verdad? De este día, ustedes saben que cuánta falta nos hizo, cuánta falta hizo esta programación. ¿Por qué? Pues porque a través de la radio llegamos a los corazones, llegamos a los hogares, llegamos a las personas que no les es posible ir a la iglesia por su trabajo, por su enfermedad o simplemente que se les incapacita, ¿verdad? La posibilidad de estar en misa, de estar en, no sé, en algún grupo, y a través de esta radio pues era alimentado y va a seguir siendo, gracias a Dios, alimentado ese deseo de conocer a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que con fidelidad nos han esperado, que con fidelidad han estado orando y estuvieron orando para que volviéramos a estar al aire. Damos gracias a Dios también por el padre Jeff, no podemos dejar de mencionarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su tenacidad, yo le comentaba en algún momento, por su tenacidad y perseverancia y a través de todo el equipo que tiene y sobre todo por la confianza que nuestro señor arzobispo don Rafael ha depositado en él y en este equipo, ¿verdad? Que forman y formamos pues la Koinonia Radio. Gracias también al padre Israel por permitirnos, por estar aquí, por ser parte también de esta radio, por ser nuestro párroco de esta parroquia, ¿verdad? Que sostiene y que tiene en sí esta radio, ¿verdad? Estas instalaciones. Pues demos muchas gracias a Dios, infinitamente damos gracias a Dios por este gran milagro de amor, porque vamos a seguir llegando a los corazones de las personas, pero sobre todo nuestro Señor va a seguir llegando a la vida, al corazón de cada uno de ustedes que nos están escuchando, que habían tenido esta manera de evangelización, que se habían dejado llenar por ella, ¿verdad? Se habían dejado guiar por ella y sobre todo que han confiado al escucharnos, ¿verdad? Cada programa, de cada uno de los sacerdotes que nos acompañan, de cada una de las religiosas, de cada uno de nuestros hermanos laicos que tan generosamente también pues consagran a Dios su vida en su familia, en sus trabajos y se dan el tiempo o le permiten a Dios que les dé el tiempo para poder servir en esta manera de evangelizar, evangelizar a través de la radio, a evangelizar a través de la internet. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos todos, nos damos la bienvenida. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a iniciar este nuevo tiempo de formación de un mayor y profundo conocimiento de Dios. Bueno, les doy el teléfono que tenemos en cabina para que nos llamen, es el 608-3652, lo repito, 608-3652. 52. Esperamos sus llamadas, esperamos sus saludos, esperamos su intercesión para orar, ¿verdad? Por cada uno de sus familiares, por cada una de aquellas personas que ustedes saben que necesitan a Dios y que ustedes quieren ponerlas como intención y vamos a orar por ellos, ¿sí?
también nos pueden ver a través de www.tjcatolico.com. Esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes. Repito el teléfono, 608-3652. Bueno, pues estamos en su programa Tras las Huellas de Jesús. Soy la hermana Marta Zúñiga Coronado, discípula de Jesús, con un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes y llevar esta enseñanza, llevar este deseo y sobre todo que cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, tengamos el deseo de ir tras las huellas de Jesús. ¿Qué es ir tras las huellas de Jesús? Sí, es seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál sería el primer paso para seguir a Jesús? Si yo decido seguir a alguien, tiene que haber un objetivo y un porqué. ¿Por qué quiero seguir a alguien? ¿Por qué quiero ir tras las huellas de alguien? En este caso, pues es por conocer, ¿sí? Si yo conozco a alguien, puedo seguirlo. Simplemente, si yo conozco a alguien, puedo tener ese anhelo de seguir. ¿Pero qué significa conocer? Si nosotros nos basamos al conocimiento humano, al conocimiento intelectual, pues se queda corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocer, la definición de conocer intelectualmente, pues es memorizar, no sé, leer algo y grabármelo. No sé, conocer es como tener información de algo. ¿Pero qué significa la palabra conocer bíblicamente? ¿Cuál es el significado profundo de la palabra conocer? Pues recuerden que como en la palabra de Dios nos habla, dice, lo conoció y lo amó. Conocer en Oseas, ¿verdad? Conocer significa tener una relación profunda con ese alguien o ese algo que se conoce, ¿sí? No es conocer bíblicamente, así como la definición bíblica de conocer, no es tener una actitud intelectual o un conocimiento intelectual, no. Conocer es relacionarme con alguien profundamente. Una relación que no nada más se queda en intelecto, sino que implica el corazón y no solo sentimientos, ¿sí? Conocer no es como que hay sentir algo por alguien, no, es tener esa relación profunda con esa persona que se ama. Hermanos, el conocimiento nos debe de llevar al amor, ¿sí? El conocimiento, la palabra conocimiento, hablando bíblicamente, es amar, ¿sí? Yo conozco. Y si conozco, amo. Entonces, en este caso, ¿qué es ir tras las huellas de Jesús? Si yo conozco a Jesús, lo voy a amar, ¿sí? Lo voy a amar. ¿Y qué significa esto? Que si yo lo amo, lo sigo. Y vemos cómo el mundo de hoy está necesitado, ¿sí? Está necesitado de conocer y de estudiar no solo quién es Jesús, sino qué es Jesús. Necesitamos conocer, para poder seguir, necesitamos conocer a Jesús, conocerlo profundamente, estudiar sobre él, ¿sí? Conocer a Jesús y estudiar sobre él no es solamente un privilegio de teólogos, no sé, de los sacerdotes, de las religiosas, de los consagrados, no. Conocer a Jesús en esta profundidad, llegar a amarlo en esta profundidad, es un deber, hermanos, es un deber de todos, ¿sí? Es tu deber que me estás escuchando, que me estás viendo, es tu deber conocer a Jesús. Conocerlo, dice, hay una frase que yo creo que lo van a recordar en algunos otros programas, ¿verdad?, que había hecho, o sea, conocer es conocer a Jesús, amarlo y no simplemente amarlo, sino seguirlo, ¿sí? El amor nos lleva a seguir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo no sigo a Jesús? ¿O por qué yo no quiero
o porque no puedo ahorita, en este momento, seguir a Jesús, simplemente es porque, porque quizá aún no he llegado a esa profundidad de conocimiento que me lleve al amor, ¿sí? Entonces decíamos, no es conocer a Jesús o estudiar de Jesús, no es un privilegio de teólogos, de solo algunos, sino es una necesidad de todos, un deber de todos, porque Dios quiere ser conocido, por eso Dios envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Imagínense, hermanos, conocer a Jesús es esto, saber quién es, a qué vino, por qué vino, qué hace, ¿sí? Y sobre todo, conocer a Dios, ese plan profundo y perfecto y grande, inmenso de salvación, ¿sí? ¿Qué vino a hacer Jesús? A ver, ¿qué vino? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Quién es? ¿A qué vino? A salvarnos, ¿sí? Se hizo hombre, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Quién es Jesús? Dice la palabra en Juan, ¿sí? Es la palabra hecha carne, el verbo encarnado, el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Cristo es el Redentor. Es nuestra fe, ¿sí? Y a esa fe que nos adherimos, ¿sí? Y la hacemos nuestra a través de una total esperanza que depositamos a Jesús. Fíjense nada más. Vamos a meditar en nuestro próximo segmento. Vamos a meditar. Jesucristo es la palabra. Es la palabra hecha carne, la palabra pronunciada, la palabra encarnada. ¿Qué es esta palabra? El amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, ese amor declarado, imagínense nada más, ese amor profesado de Dios por nosotros que somos sus hijos, que quizá no lo merezcamos, ¿sí? No, quizá no lo merecemos, pero por amor Dios quiso hacerse hombre para estar con nosotros. Regresamos, no se vayan. Dios es amor. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos
estamos de regreso aquí en su programa Tras las Huellas de Jesús, con esta alegría, con este gozo de nuevamente estar al aire, de nuevamente estar en internet, de nuevamente proclamar el nombre del Señor, de nuevamente estar con ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en su carro, en su coche. Gracias, hermanos, porque cada uno de ustedes ha esperado, ha anhelado, ha orado, ha ayudado económicamente para que esta manera de evangelizar vuelva a estar al pie del cañón. Sí, muchas gracias porque han confiado en nosotros, gracias porque han puesto su esperanza en esta manera de evangelizar, en esta manera de proclamar la gloria, el nombre y de dar a conocer a Dios. Bueno, estamos en este programa de Tras las Huellas de Jesús, teniendo como objetivo conocer a Jesús significa seguirlo, ¿sí? Pero no podemos pasar al seguimiento si no conocemos, decíamos en el segmento anterior, yo necesito conocer, pero no conocer en el término intelectual simplemente, sino en el término profundo de relación, ¿sí? Del corazón, en el término profundo espiritual, conocer, conocer a Jesús, conocer a Jesús, amarlo. Es impresionante esto, hermanos, porque muchos de nosotros que hemos tenido, entre comillas se puede decir, ¿verdad?, un encuentro con Dios, hemos tenido un retiro, pero quizá tú te preguntes el por qué no he podido tener este seguimiento, por qué no he podido dejar muchas cosas. Miren, conocer a Jesús, seguir a Jesús, no es dejar nuestra vida ordinaria, no es hacer una vida ajena a tu persona, a tu ser, de hombre, de mujer. Eso no significa olvidarte de lo que eres y ser otra cosa, no. Conocer a Jesús, seguir a Jesús, es llevarlo en ti. Recordemos que Dios nunca nos obliga, que Dios no enajena, Dios no viola la libertad, no. Dios te hace saber tu verdadera esencia de persona, como veíamos en los programas anteriores, ¿verdad? La madurez humana. Dios llega a ti tal como eres, a tu contexto de vida, si eres joven, a tu estudio, a tu escuela, a tu trabajo, si eres ama de casa, si eres mamá, ahí con tus hijos, con tu esposo, si eres en este caso esposo, ¿verdad?, hombre de hogar, en tu esposa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, ahí. Conocer a Dios es dejar que este conocimiento abarque tu ser, pero ahí en donde estás. Dios no quiere sacarte y como que elevarte a un lugar, ay, no sé, ahí en el cielo, en las estrellas, y andar solo viendo ángeles y santos. No. Conocer a Jesús es conocerlo a Él, conocer esa profundidad de Dios. Y quizá nunca vamos a llegar, mientras estemos aquí, ¿verdad?, con esta carne y estos hierros, decía Santa Teresa, no vamos a llegar a tener ese conocimiento perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos delante de Él. Ahí es cuando vamos a tener esa experiencia de Jesús en plenitud. Pero ahorita ese conocimiento es dejar que Jesús, que Jesucristo, decíamos en el segmento anterior, esta palabra, pero palabra con mayúsculas, ¿sí?, este verbo que hizo posible que el ser, que nosotros como seres humanos tengamos esta plenitud de vida, este verbo encarnado, este hijo de Dios, ¿sí?, que siendo Dios se hizo hombre por amor a ti y a mí, este hombre, este Dios que se hizo hombre para salvarnos, tu salvador, este salvador del mundo, este Cristo que es nuestro redentor, este Cristo que vino a redimirnos, que vino a redimirte, que vino a redimirme de mi pecado, que vino a darme una nueva vida, repito, no una vida ajena a lo que eres y a tu contexto de vida, no, a este Dios que vino a darte la vida, que vino a salvarte, que vino a redimirte y a darte la plenitud ahí en el área que tú estás. Muchas veces por eso nos da miedo y tenemos miedo porque
creemos que conocer a Jesús, que conocer a Dios, ya es dejar tu vida normal. No. O los jóvenes, ¿no? Ay, si voy sintiendo este fuego interior, este latir del corazón fuerte, no, ya no lo voy a dejar, ya no voy a dejar que crezca este amor, porque luego me va a llamar a ser sacerdote, a ser religiosa, y yo no quiero. No, joven. Conocer a Jesús es permitirle que llegue a tu realidad de vida. Esposo, esposa, trabajador, lo que hagas, lo que realices, conocer a Dios es dejar que llegue ahí a tu vida, dejar que llegue a tu familia, dejar que llegue a tu realidad. Dios no te saca de tu realidad. Dios llega, es tan impresionante que Dios llega a tu realidad. Dios hace tu realidad su realidad. Viene a darte la alegría, viene a darte el gozo, viene a darte la salvación, viene a darte la sanación, viene a darte la alegría, viene a darte la plenitud. Eso es lo que Dios quiere. Conocer a Jesús es esto, ¿sí? ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Pues en cada uno de los sucesos relevantes de su vida, ¿sí? A través desde ¿qué? Desde la concepción, desde el anuncio del ángel. Dice en Lucas, ¿verdad? En Isaías, ved que la Virgen concebirá y dará a luz a Dios un hijo, que darán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice en Lucas, el anuncio del ángel, llega a María, llega y le dice, vas a concebir, vas a dar a luz, vas a tener en el seno, ¿sí? Y vas a dar a luz a un hijo, vas a dar a luz al Hijo de Dios, vas a concebir al Hijo de Dios. Ese suceso tan importante que es para nosotros, ¿por qué? Porque es él, la palabra hecha carne, ¿sí? La concepción, el encuentro de ese Dios con la humanidad. Ese Dios que al vernos tan perdidos, quiso asumir, dicen Filipenses, y vamos a meditar en el texto de Filipenses, ese Dios que siendo Dios y teniendo toda la autoridad y todo lo que le conllevaba ser hijo de Dios, quiso hacerse hombre para asumir nuestra humanidad, ¿sí? Este Dios, nosotros no éramos capaces de Dios, pero Dios al hacerse hombre quiso hacernos capaces de poder alcanzarlo, ¿sí? Entonces, estos acontecimientos de la vida de Cristo, ¿sí? Sus obras, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Qué es conocer a Jesús en sus obras? Los 3 años que nos relata la palabra, ¿sí? Los evangelios, estos años que él estuvo en haciendo sus milagros, su ministerio, su evangelización, todo lo que hizo, todo lo que trajo. Eso es conocer a Dios, conocerlo en su pensamiento, conocerlo en sus sentimientos, en sus actos, en sus obras. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos y no te vayas, estamos nuevamente en Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros. Escapa como un pájaro al cielo en busca de nuevos horizontes, siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás.
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos aquí nuevamente. Gracias por que nos siguen sintonizando aquí a través del 800 AM y de el internet, de a través de tjcatólico.com. Bueno, les repito el teléfono. 608-3652, disculpen las fallas técnicas, todavía no nos, no, estamos iniciando, ¿sí? Entonces llámenos, por favor, esperamos sus llamadas, sus peticiones, su intercesión, de todas aquellas personas que quieran poner en intercesión, pues recuerden, para eso estamos, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer sus obras, qué hizo, y yo les voy a dejar una tarea y les voy a pedir por favor que la realicemos, ¿sí? Todos los que escuchan este programa, vamos a hacer una tarea para ir hablando pues de lo mismo y que realmente haya frutos. Conocer a Jesús, decimos, debemos de conocer a Jesús. Para conocerlo, para amarlo, debemos conocerlo a través de cada uno de los sucesos. Debemos estudiar, hermanos, debemos estudiar cada uno de los sucesos relevantes de la vida de Jesús, que lo es todo, su misma persona, ¿verdad? Entonces, decíamos que su nacimiento, sus obras, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Cómo vamos a conocerlo? A través de la lectura de la palabra. Entonces, les voy a dejar de tarea que desde hoy, a partir de hoy, iniciemos a leer el Evangelio. Si conocemos al Señor, nada más de decía en los samaritanos, ¿verdad? Cuando fue la samaritana a decirles, ya conocí al Mesías, ¿verdad? Al que esperábamos. Y cuando ellos la escuchan, van y ellos mismos se ponen a los pies del Señor y lo escuchan. Y luego ya pueden decir ellos, ya no creemos en Jesús por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros mismos escuchamos. Entonces yo les invito a que no se limiten a solamente con lo que escuchan a través de cada uno de estos programas que son tan enriquecedores y a través pues tantas personas, ¿verdad?, que admiramos mucho por sus conocimientos, pero
ese conocimiento no va a ser fructífero, no va a ser profundo si tú no te pones a leer, si tú no te pones a estudiar, si tú no buscas el llegar al corazón de Dios, a ese conocimiento profundo que Él puede dártelo a ti mismo y quiere dártelo. ¿Por qué? Porque nosotros quizá ya tuvimos nuestro encuentro y por eso tenemos la gracia, porque es solo gracia de estar aquí, pero tú también estás llamado a vivir este encuentro. Entonces, a través de la lectura de la palabra, a través de los evangelios, vas a poder conocer a ese Dios que te ama, a ese Salvador, decíamos, a ese Verbo encarnado, a ese Verbo que se entregó por ti y por mí, ¿sí? Si no puedes leerlo, hay audios de la palabra, muchas maneras. Gracias a Dios, en este tiempo, con toda la tecnología que tenemos, hay muchas maneras para poder buscar los medios para conocer a Dios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué deseamos que es necesario para seguir a Jesús, para ir tras las huellas de Jesús? Es necesario conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que digamos sobre Jesús, fíjense nada más, hermanos, esto es clave. Todo lo que decimos y escuchamos de Jesús es para aprender a seguirlo, ¿sí? Yo lo que escucho y conozco de Jesús es lo que me va a hacer seguirlo, ¿sí? Imitarlo. Seguir a Jesús por convicción, ¿sí? Seguirlo por convicción, no porque otros lo siguen. Vuelvo a mencionar a los samaritanos. Ellos fueron a escuchar a Jesús por lo que les dijo la samaritana, pero llegó el momento que dijeron: no estamos aquí solo por lo que tú nos dices, sino por lo que nosotros hemos escuchado personalmente, ¿sí? Decimos entonces, todo lo que decimos sobre Jesús es para aprender a seguirlo. Todo lo que escuchamos sobre Jesús es para aprender a seguirlo, y seguirlo por convicción, ¿sí? Se sigue lo que se ama, se sigue lo que se ama. Yo no voy a seguir a una persona, hablando, no sé, ¿no? En los ámbitos humanos, en los ámbitos sociales, yo no voy a seguir a alguien si antes no me convence. Yo voy a seguir a alguien que me convence, que su vida misma me llama tanto la atención que quiero imitar. Es lo mismo que hacemos con el Señor, ¿sí? Si yo permito, si yo lo busco, si yo me dejo encontrar por Él, va a crecer, va a llegar ese amor. Y ese amor no porque salga de nosotros hacia Él, no. El amor de Dios salió primero de Él hacia nosotros y ha llegado a nosotros. Y por esa misma capacidad, porque Dios nos amó primero, entonces podemos amarlo nosotros a Él. Déjate amar, hermano, déjate amar. Déjate amar por este Dios que te busca, que se ha entregado por ti, ¿sí? Decíamos, se sigue con convicción aquello que se ama. Seguir a Jesús es mucho más que querer copiarlo al pie de la letra. Muchas veces por eso quizá a veces nos cansamos y por eso llegamos a un momento de decir, ya no puedo más, o sea, esto me supera. No sé si a ustedes les ha pasado, si eres una persona pues comprometida, o has, en algún momento has sentido ese deseo de compromiso y de seguir al Señor, pero llega el momento que es cansado, ¿sí? Que es, me decía una vez una joven, no quiero, ahorita no quiero, ¿verdad? No quiero configurarme con Cristo, y pues no, si Dios no nos lo exige, nosotros menos, ¿verdad? Tenemos esa... debemos de hacerlo, exigir a los demás, pero yo sí les digo, o sea, seguir a Jesús es mucho más que querer copiarlo al pie de la letra. Si yo quiero solo copiar y no imitar, entonces me voy a cansar. Es muy difícil copiar a imitar. Imitar es lo que yo anhelo de ti, lo que yo admiro de ti, quiero seguirlo. Y la capacidad y la gracia la tenemos, hermanos. La capacidad
viene de Dios, la capacidad viene del Espíritu Santo, la gracia. Seguir al Señor, lo vamos a ver ya fuertemente en uno de los temas, seguir al Señor es solamente por gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres amar a Jesús? Hay en tu corazón esa experiencia, ese deseo de algo más, que necesitas algo más, acércate al Señor, déjate amar por Él, ámalo con todo tu corazón y no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo, Dios nos sostiene, Dios es el que nos da la gracia, si estamos aquí es por Él, ¿sí? Entonces, pues vámonos con este pensamiento y con esta reflexión a nuestra siguiente pausa. Ama a Jesús. Seguir a Jesús es porque lo amamos. Bueno, vamos a nuestra pausa, regresamos. A la orilla del mar estaba Cristo. Me llamó por mi nombre, me dijo: ven. Me miró a los ojos con grande amor. Yo sentía que ardía mi corazón. Hoy te llamé para que fueras pescador de hombres. Necesito que tú seas mi testigo fiel, que mi palabra transforme corazones, pues por tu boca yo hablaré. Ven y sígueme sin mirar atrás, solo mi espíritu te guiará. Él será tu fortaleza donde quiera que tú estés, y adelante sin retornar. Hoy te llamé para que fueras pescador de hombres. Necesito es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Tu Iglesia Católica te acompaña.
Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos ya en nuestro último segmento de este primer programa, después de un tiempo de descanso, de receso o de que estuvimos fuera del aire, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos nuevamente en tu hogar. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, gracias por abrirnos las puertas de tu trabajo, gracias por llevarnos contigo a través de la radio, de tu coche, de tu auto, no sé, ¿verdad? Gracias porque nuevamente nos permites estar contigo, y principalmente gracias porque le abres tu corazón a esta experiencia de amor de Dios. Bueno, decíamos entonces que seguir a Jesús es mucho más que querer copiarlo al pie de la letra, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que me voy a cansar, porque imagínense, alcanzar a Dios o tener los mismos sentimientos de Dios, pues es mucho, ¿verdad? No nos es posible por nuestra capacidad humana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dijimos, pues la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que, como dice el Señor en su palabra, es el que nos va a enseñar, es el que nos da la fuerza, es el que nos da la capacidad, es el que nos guía, es el que nos revela, es el que da la luz, es el que da en sí la fuerza, los dones, los carismas, todo lo que necesitamos para vivir esta vida de Dios. Entonces decíamos que pues San Pablo, ¿verdad?, fue el que este hombre apóstol, ¿verdad?, de los gentiles, que fue perseguidor en este caso del camino, como se menciona y se cita en la palabra, ¿verdad?, seguidores de que él atacaba y pues en este caso pues castigaba, ¿verdad?, a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y imagínense, él que fue tan contrario porque creía que Jesús, que esta doctrina que Jesús trajo, ¿sí?, que Jesús trajo a nosotros los hombres en ese tiempo concreto, ¿verdad?, en Israel, pues era contrario totalmente a sus creencias. San Pablo creía que la doctrina de Jesús iba a destruir la ley, iba a destruir lo que creían ellos, ¿verdad?, como nuestros padres de la fe, pero pues realmente Jesús no vino a hacer esto, sino que al contrario, como dice la misma palabra, vino a dar cumplimiento, ¿sí? Vino a dar cumplimiento, pero no un cumplimiento por regla, sino a través de la ley del amor, ¿sí? No el cumplir solo la ley, sino la ley por la ley, no cumplir la ley por la ley, sino cumplir la ley por amor, la ley del amor, ¿verdad? Que es como dice en primera de Juan, Dios es amor, o sea, cumplir la ley por amor, con amor, en amor y a través del amor, que es Dios, ¿sí? Entonces el apóstol San Pablo escribió una carta, si ustedes la recuerdan, a la comunidad de Filipos, ¿sí? Esa carta que pues hasta ahorita, hasta este tiempo, pues sigue sonando, sigue resonando y sigue hablando, ¿verdad? Esta carta que dice en Filipenses 2:5, se los voy a leer literalmente, Filipenses 2:5 dice: tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo en Filipenses 2:5? ¿Qué nos está diciendo San Pablo?
tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Tengan los mismos sentimientos que Cristo. Hermanos, esto es en sí lo que significa seguir, ¿sí? Seguir a Dios es tener sus mismos sentimientos. ¿Qué podemos decir de los sentimientos de Cristo? ¿Qué podemos decir de los sentimientos de Jesús? Que es un Dios lleno de amor, pero un hombre, ¿sí? Vamos a ver los sentimientos de Jesús como hombre. Él al hacerse hombre no dejó, dice aquí, ¿verdad? No dejó su esencia de Dios, pero asumió en toda su esplendor, en todo su significado, el ser hombre. Entonces, él como hombre, ¿qué sentimientos tuvo? Con su lectura bíblica, que van a iniciar desde hoy a través de los evangelios, vamos a ir viendo cómo Jesús sanaba, pero ¿por qué sanaba? Porque tenía compasión. ¿Por qué sanaba? Porque tenía amor. ¿Por qué sanaba? Porque se interesa tanto en la persona tal cual como somos, que a cada uno quiere darnos lo que tenemos, no quiere que vayamos siendo infelices. Jesús no quiere que vayamos sufriendo. En Jesús no hay egoísmo, en Jesús no hay odio, en Jesús no hay envidia. Entonces dice aquí, tengan los mismos sentimientos de Jesús. San Pablo nos dice, tengan los mismos sentimientos de Jesús. ¿Por qué no los dice un hombre? Sabemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo y él inspiró, pero ocupó el Espíritu Santo el ser y la esencia de cada hombre que escribió esta palabra. Entonces imagínense San Pablo decir, tengan los mismos sentimientos de Jesús. Yo me imagino que es y se puede aplicar porque él lo busca y a través de sus cartas siempre dice, ¿verdad? Y él se pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque él tenía esto, ¿verdad? Tenía el deseo de seguir a Jesús. Pues bueno, hermanos, ojalá y nos sigan acompañando. Ya encontré la hojita del teléfono, es el 608-3652. Llámenos, queremos que estén con nosotros. Qué bueno que están con nosotros. Recuerden que hay misa, tenemos la transmisión de la misa, tenemos el Santísimo expuesto, las 24 horas. Enamórate de Dios, ¿sí? Y para esto también, pues tenemos un aviso, una invitación, una gran invitación para un evento que se llama Bejuca. ¿Qué significa esto? Velada Juvenil de Comunidades de Alianza. Esta velada se hace con el objetivo de que aprendamos a amar a Dios y que ese amor se transmita y se traduzca en el amor al hermano, ¿sí? Este próximo 14 de febrero, recuerda, este próximo 14 de febrero habrá misa, alabanza, habrá hora santa, temas, dinámicas, concierto. Es una experiencia para vivir el amor de los amores, para conocer el verdadero amor y a partir de ahí, amando a Dios, pueda amar a mis hermanos. No te lo pierdas, es una velada juvenil, recuerdo. Te recuerdo el 14 de febrero a las 7 de la tarde en la parroquia San Martín de Porres, en fraccionamiento Los Álamos, en donde está el Cristo grande, blanco de Los Álamos. Ahí te esperamos, tienes una cita con el amor de los amores, que es Dios, a partir de las 7 p.m. Muchas gracias, me despido, Dios les bendiga, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por permitirnos estar a nosotros con ustedes, Dios les bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa. Inmensamente digno de alabanza, grande es tu poder y tu sabiduría no tiene límites.
qué pequeño es el hombre que te quiere alabar y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Koinonía Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonía Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.